ね。¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Ya arrancamos otra edición más de Territorio Deportivo, la número 4. Ya tenemos 4 programas arriba de esto que decimos de volver para atrás en el tiempo. Y también saludo a los de las 20, a los de las 20 horas también los saludo, que sé que también se prenden. Este es el vivo de CONET, aquí en la televisión de la cooperativa, que por supuesto agradecemos como siempre el espacio para poder trabajar, para hacer lo que nos gusta. Y bueno, aquí estamos otra vez. Pablo Maldonado, como les manifiesto en cada emisión, conduciendo esta programación, por supuesto con toda la edición y el trabajo de Matías Nelly, con la dirección de Hernán Coria, con la ayuda técnica especial de Vicky Olivera, la cámara de Diego Nuno Domínguez, bueno, todo un equipo de laburo enorme, para traer este producto para ustedes, esta hora y pico más o menos, en el cual, lo decimos siempre, volvemos para atrás en el tiempo de aquellos que en este territorio deportivo, en nuestro territorio, lo pisaron, hicieron deporte, no importa si ganaron, empataron o perdieron, no importa si fueron campeones o fueron los últimos, pisaron nuestro territorio deportivo, de todas las disciplinas que podemos ir buscando, imágenes, fotos, audio, y hoy tenemos un par realmente hermosas, un material muy rico que hemos trabajado en la semana para poder tenerlo, así que tenemos audios imperdibles, videos, sí, con anécdotas que se cuentan, historias y muchas fotos y por supuesto, el entrevistado, entrevistada hoy, que tendremos en territorio deportivo en un ratito nada más, estaremos ni más ni menos que con Adriana Contreras. Si hay atleta que ha pisado nuestro territorio deportivo es Adriana, con todo el atletismo, con toda la maratón en sí, con una historia fantástica, con números extraordinarios en lo que ha logrado, que ya estaremos charlando un ratito nada más y mirando fotos también de su época, ¿no? Y los saludo a todos, les digo bienvenidos y agradecer como siempre a mucha gente que nos ve, que está del otro lado, que ya se acomoda, que le demoramos un poquito la siesta, pero que vale la pena volver hacia atrás. Y arrancamos, porque así es la programación. Vamos a marcar la primera foto, la primera imagen que les traigo hoy en territorio deportivo. Tiene que ver con el vóley, ¿sí? Con el vóley, porque nos vamos a 1998, ¿sí? Aquel año, San Jorge en su primera división marcaba de pie Lilia Procelli, Ana Utrera, Mirta De Petris, Edith Curiotti, Liliana Acastelo, Ivana Dalmazo. Allí las mujeres de pie, agachadas de izquierda a derecha, como ya lo decimos en todos nuestros programas, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque me trae el recuerdo de un audio que tendremos, porque me dice, como siempre decís vos en el programa, de izquierda a derecha, y que es así, para encontrar rápidamente los rostros y poder vincularlos, ¿no? Agachadas, le decía, Gabriela Viano, Karina Rodríguez, Laura Carranza y Vanessa Chiapero. Allí están las chicas, Vóley San Jorge, año 1998, primera división. Allí usted verá que el fondo no tiene las tribunas que hoy generalmente tiene allí el polideportivo de San Jorge, la cancha de básquet, ahí marcando un poco el piso, que no era el piso de parque que hoy tiene, para volvernos un poco en el tiempo, como lo decíamos, ¿no? Las chicas de primera división del Club Atlético y Cultural San Jorge de aquellos tiempos. Vamos a una foto nueva, una foto nueva en el segmento, pero claramente volvemos en el tiempo. Y mire usted, nos vamos porque
si vale otra vez la aclaración como siempre, puede ser de manera oficial la competencia o extraoficial, amateur, y aquí marcamos comercial de básquet, porque no solo fueron los de fútbol, sino los de básquet, también los de vóley. Bueno, le digo, en este comercial fue campeón Doña María, comercial de básquet, campeón Doña María, el plantel de pie Alejandro Cortés. Sí, yo la verdad es que no lo vi tirar nunca al aro Alejandro, debe estar allí como miembro del equipo de Doña María, ¿no? Marcando allí en este caso. Le digo, Alejandro Cortés, Lucas Poseto, Miguel Pérez, el chiquitito de Sebastián Escalerandi, ¿sí? Hoy el ingeniero, que también, de hecho, llegó a primera división, fue campeón con Centro, Guillermo Daniele, un gran amigo a la distancia en Córdoba, que también tuvo un par de partidos en primera división. Recuerdo que venía de Córdoba a jugar. Daniel Cuaglino, ¿sí? Popular gringo Cuaglino. Darío Borré. Y al ladito, Quechu, Walter Rosina, quien era claramente el comercio auspiciante allí en la época, ¿no? Ese comedor también fantástico que tuvo Quechu, con menús extraordinarios que se extrañan, la verdad que se extrañan, y que bueno, hemos pasado todos realmente por el comedor de Quechu, ¿no? Y bueno, le decía allí como marcando el hecho de que estuvieron un comercial los que estaban agachados, ¿sí? Vamos a repasarlos, porque estaba Daniel Ferrero, Juan Morzone, Mariano Cabrera, Horacio Lolo Cesana y Andrés Andy Barale. Allí está entonces el equipo comercial año 1995. Esa foto fue tomada frente a lo que era en su momento María Cataña. ¿Sí? Allí fue tomada esa imagen, esa foto, agradeciendo enormemente también al Archivo Histórico Municipal, a las chicas que siempre están al pie del cañón cuando les requerimos algún dato, ¿no? Bien, foto que también se fue, imagen que también pasó por territorio deportivo, y nos metemos en una nueva imagen, ¿sí? Cuando ya vemos que está preparándose nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada, como les decía, Adriana ya está preparada, en un ratito nomás estaremos con ella. Esta foto, gente, es del San Jorge, del plantel, del año 1962. Nos fuimos 58 años atrás, ¿sí? Para marcar esta foto del plantel santo, que la repaso rápido, porque aquí tenemos un protagonista que nos cuenta de la foto, ¿eh? La repaso, ¿sí? En donde este partido fue un relámpago, me contaba, previo, ¿sí? A la temporada de la Liga Independiente que jugaba San Jorge en aquella década, ¿sí? De pie y a la izquierda, Roberto Rubiolo, Alfonso Loncho Vargas, Guzmán, Argañarás, Roque Fiora, Pirulo Vargas, Villanueva y don Alejandro Comba, que en su momento era el presidente del Club Atlético y Cultural San Jorge. Debajo, me decía Rubén Tiranti, quien es que gentilmente nos cede la foto, no recordaba, teniendo en cuenta de que era gente que había pasado, había quedado a jugar ese año al fútbol porque estaban construyendo la ruta, ¿sí? La ruta, la pavimentación, y bueno, despuntaban el vicio de jugar, de entrenar cuando no trabajaban y se unieron allí al Club San Jorge. Me decía, Jaco Subasi, ¿sí? El de la punta a la izquierda, él no recordaba los del medio, Ben Tiranti, con 14 años, cuando tenían todos entre 20, 25, algunos 30, él con 14 le dijeron, vos pibe, venía a la primera. Y al lado, el último, de izquierda a derecha, el último, Luis Tito Cosia, ¿sí? Para marcar allí esa foto. Y les pego otra foto rápida, que es cuando él me cuenta del pase a Centro, de su paso por San Jorge inicialmente y después a Centro, en donde estaba Copis, de izquierda a derecha, Hugo Marchetti, que después llegara a la Liga, Celio Daniele, Juan Carlos Argañarás, Roberto Utrera, Beto Gandolfo, Luis Tiranti, el Pollo Rufino, Raúl Riveri, Orlando Quinteros, el Beto Venazo, que era un simpatizante amigo de todos, decía él, Félix Estradela, Rubén Tabano, Patay Farías, ¿sí? Babá Ferrero, el Neki Flores, todos estos que ya menciono son debajo,
Carlos Vargas, Rubén Tiranti, La Carancha Córdoba, y también se aproximaba allí Mandolino, que me lo marcaba también como que estaba dentro del grupo allí. Y el video que nos cuenta de cómo fue la historia, Rubén Ben Tiranti, lo escuchamos, lo vemos en Territorio Deportivo, dale. A ver, contámelos de nuevo, Ben. ¿Quiénes son esas fotos? Copis, Hugo Marchetti, Celio Daniele, Juan Carlos Algañará, Roberto Utrera, Beto Gandolfo, Luis Tiranti, el Pollo Rufino, Raúl Riveri, el Tata Quintero, el Beto Benazzo, el Félix, Rubén Tabano. Un pibe ahí. Sí, un aguatero, ¿eh? Farías, Patay Farías, Babá Ferrero, el Nelki Flores, Carlos Vargas, Rubén Tiranti y La Carancha Córdoba. Y Mandolino, no me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿Ese equipo de qué año más o menos me dijiste que era? Y este por ahí 68, 69. Uh-huh. Está ahí entre esos dos que te dije. Pero pareció un buen equipo, ¿eh? Ah, sí, había jugadores. Ni hablar, calcular. Estaba el arquero que venía de San Francisco, el arquero. Uh-huh. Estaba el Nelki, que el Nelki raro que jugara para el centro, ¿viste? El Carlos Vargas, ni hablar. No, lo que no está acá es el Américo Gudiño, no sé por qué. No sé por qué. Pero era de la misma camada, el grupo. Sí, el Américo era más grande, uh-huh. Pero entramos todos juntos al centro. Claro. Yo tenía 18 años y ahí entramos todos, el Carlos Vargas, que tenía 2 años más que yo, el... ¿Y de dónde venían? De San Jorge. Ajá. Porque San Jorge dejó de hacer fútbol, entonces nos fuimos, eso fue en el año 66. Claro. Nos fuimos todos al centro, yo tenía 18 años, después el Babá tenía un año menos que yo. El Carlos Vargas tenía 2 o 3 años más que yo. Uh-huh. El Américo Gudiño también tenía, claro, como 3 o 4 años más que yo. Eran varios que fuimos al centro. Y que habían jugado años antes en esta foto que me mostrás acá. Claro, ¿esto era San Jorge? Claro, esto era San Jorge, pero acá no estaba el Carlos Vargas. Claro. Todavía no sé por qué no estaban, pero... ¿Te acordás de alguno? Mencionámelos. ¿De cuáles? De esos ahí. De izquierda a derecha, sí. ¿Cuáles son? Es lo que te dije yo. Roberto Rubiolo. Sí. El Loncho Vargas. Este que no recuerdo. Ahí. Guzmán. Algañarás. Roque Fiora. El Vargas. El ¿cómo es? El Pirulo. El Pirulo Vargas. Este Villanueva y Leandro Comba. Este que no me acuerdo, el Jaco Subasi. Este que tampoco me acuerdo, este soy yo, Rubén Tiranti. Y Luis Cosi, Tito. Los que no recordás, me contabas que eran algunos jugadores que llegaban con el trabajo también, que hacían ruta. Claro, trabajaban en la empresa que hacía el pavimento de Brinkmann a Mortero. Ajá. Y entonces venían a jugar al fútbol, jugaron al fútbol acá. Claro. Después los 3 años se fueron. Exacto. Y no quedaron más acá ellos. Y bueno, eso es la de esa historia. Yo no me acuerdo de antes de San Jorge. Había otro equipo que yo era chico, más chico, y los veía, pero yo todavía no jugaba. Yo acá tenía 14 años, por ahí más o menos. Y ya jugaba, porque yo jugué de bien chico en San Jorge. Sí, sí, sí. Y hasta los 18 años que nos fuimos todos al centro, porque San Jorge dejó de hacer fútbol. Y entonces nos fuimos a jugar al centro, y ahí quedamos en el centro hasta que nos retiramos. Y esa será otra historia. Gracias, Roberto.
Bien, volvimos, aquí estamos otra vez. Bueno, gracias Rubén Bentiranti, que me, bueno, desde temprano, muy chiquito, 14 años ya pisó la primera división y después ya con un historial enorme y tiene más historias para contar. Cada vez que voy me quedo un rato porque te cuenta de algún partido, de algún gol, de alguna historia. Excelente, Bentiranti, como siempre, ¿no? Y gracias por la información, por la data. Y para usted también que está del otro lado. Por ahí usted tiene una foto y me dice, mira, yo tengo esta foto. Bueno, se comunica con nosotros, nos encuentra, nos busca y estamos, venimos, procesamos la fotito, le buscamos el año, la anécdota y la pasamos por territorio deportivo, por nuestro territorio deportivo, ¿sí? Vamos a pantalla, así están todos los números y nuestras redes sociales. Vamos a una pausa, porque ya venimos. Adriana Contreras. Coop Brinkmann informa nuestras líneas de reclamos por WhatsApp 03562 1545 4577 o 1540 8288. La atención es solo por mensajes y de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Coop Brinkmann, pensando y trabajando por sus socios. Christmasland is my life's work. It is a place of wonder and joy. He's been taking kids for decades. I've given them everything. My tie will say that you're supposed to help me. Did they say I'd survive? I'm the only one with the power to stop him. Hey! I'm gonna burn Christmas land to the ground. Nosferatu. Nueva temporada en el 2020. Solo en AMC. En Centro Social y Deportivo Brinkmann ya estamos pensando en el reencuentro con todos nuestros deportistas. Algunas actividades ya iniciaron sus prácticas, para las otras cada vez falta menos. Por eso, estamos trabajando para que nuestro club esté más lindo que nunca, para disfrutar de cada momento. Pensá en lo lindo que va a ser reencontrarnos con todos los compañeros, los amigos, los profes. En definitiva, reencontrarnos con toda la familia rojinegra. Pronto, muy pronto, volveremos a disfrutar del rojinegro querido. En Mutual Centro cumplimos 30 años y pensamos en una sola forma de festejarlo, ayudando a nuestros socios que más lo necesitan en este momento tan especial. Mutual Centro lanza una nueva línea de ayudas económicas exclusivas para socios que sean monotributistas o autónomos y que hayan sufrido una disminución en sus ingresos por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para ello, tenemos una línea de hasta 100 mil pesos con una tasa muy baja y con un plazo de 90 días de gracia para comenzar a abonar. En Mutual Centro, la solidaridad es uno de los valores que nos identificaron a lo largo de los 30 años de vida. Por ello, queremos acompañar a quienes siempre nos acompañaron. Mutual Centro, cerca suyo siempre. Hoy más que nunca, las cooperativas cumplimos un rol fundamental en la comunidad, brindando todos los servicios. Pero necesitamos del compromiso y la responsabilidad de todos. Abonando tus facturas, contribuís con la comunidad, sos solidario con el prójimo y juntos ejercemos los valores cooperativos. Ayudémonos entre todos, somos responsables. Es un mensaje de Coop Brinkmann y Coop Morteros. Bien, aquí estábamos, volvimos, promesa cumplida, tendríamos la visita femenina, porque es la primera que tenemos, porque ya habíamos hecho entrevista con Luis Pelusa Chávez, con Jorge Varales, luego por ya por una red social con Johnny Joino a Chile, y bueno, nos volvimos otra vez a Brinkmann y dijimos el turno de las chicas, claramente, para hablar incluso de atletismo y puntualmente de maratón. Las saludo. Adriana Contreras. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien. Contanos un poquito, porque bueno, por allí hay mucha gente joven, no te digo vieja, pero sí hay muchos chicos que han arrancado el atletismo, la maratón. Y bueno, en otros tiempos había una Adriana Contreras que corría, y que corría por todos lados, sí. Y que ganaba por todos lados. Vamos a empezar a contar un poco tu historia.
¿A qué edad dijiste, yo quiero empezar a correr? Correr maratón. Fue así, empezaban a hacer las maratón de Fiesta del Pueblo, sí, acá. Y nosotros éramos chiquitas, las tres hermanas. Claro. Y como que mi mamá nos llevó a la plaza a correr. Y empezamos de ahí, empezó a gustarnos. Claro. A una de mis hermanas, que es Soledad, y yo. Bien. Y después de ahí, fue en el año 1986, yo tenía 10 años. Bien. Y de ahí empezamos a correr. Sí. O sea que bueno, ¿tu mamá entonces? Sí, nos llevó ella como porque había en la plaza maratón. Claro, sí. era convocante, había que ir a ver. Sí, y mientras tanto ya llevamos a ver y sí, dijo, ustedes van a correr. Corrimos y nos empezó a gustar. Claro. Y de ahí empezamos a correr mi hermana y yo, mi hermana Soledad y yo. Bien, bien. Hay una foto de tu primer carrera. Sí. ¿Sí? Si el señor director nos permite, porque vamos a empezar, como siempre, a contar la historia en imágenes. Allí está ella agachadita, sí, digamos, la línea azul marca donde está Adriana. Primer carrera en Brickman entonces. Sí, sí, tenía 10 años. 10 añitos. 10 años. Y dijiste, yo voy a correr. Y de ahí empezamos. ¿Y detrás tuyo está tu hermana por allí? Mi hermana era un año más chica. Era otra categoría. Chica, corría en otra categoría. Ah, bien. Claro. Bien, bien. ¿Y en esa carrera te acuerdas cómo terminaste o no? Tercera. Y como que de ahí nos empezó a gustar. Claro. Empezaste a mirar de atrás a todos. Sí, de adelante, perdón, a todos para atrás. Sí, no, y de ahí empecé, que salí tercera y de ahí empecé a correr y ya después empecé a salir primera. Y es como que cada vez te entusiasmas más. Claro. Aparte, como que empezamos a correr, ya me empezó a gustar hacer ese deporte, claro, así que de ahí... Ya lo trataste de profesionalizar, como se dice. Sí, yo tenía ya creo que 16 años cuando fui la primera maratón a Buenos Aires, sí, que todavía era joven, chica. Sí, sí, y... chiquita, sí, sí. Y de ahí no paramos más, resulta que después un tiempo corrimos hasta el año 1998, uh-huh, y después se calmó todo lo de la maratón, claro, digamos, no se hizo más. El ir a Buenos Aires. Ah, sí. Claro. Pero es como que se calmó todo en la maratón en la zona, de por sí, no, claro, se hacía más, sí, maratón. Se infló un poco la disciplina. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero sí, bueno, con más fotos también que nos pasa el director, nos va a contar, porque ella, como bien lo dice, ¿no? Desde los 10 años, allí ya con varios trofeos sentaditos, sí, frente a tu casa. Sí, frente a mi casa, sí. La que hoy es la casa la de tu casa papá. La casa de mi papá, claro, sí. Casa Popular Chanana. Ya estaba contenta porque ahí tenía muchos premios y ya había empezado a correr. Era una cosa que corríamos todo sábado y domingo. No parábamos nunca, siempre ir a correr a un lado o al otro y ya coleccionaba los trofeos. Claro. ¿Y de esos tenés, te quedaron o bueno, a mi veces mamá, uno los va? Mi mamá tiene, claro, guardado algunos. Y claro, yo en mi casa tengo, pero muy poco. A veces cuando uno hace mudanza o va cambiando, sí, la casa, va relegando. Yo tengo relegando muchas medallas, los diplomas, después que nos daban premio a la trayectoria, premio al deportista, todo, claro, eso tengo guardado. Bien. Y después tengo dos o tres premios que son como que los que más me gustaron, entonces los tengo guardados. ¿Que te gustó el premio en sí? La o carrera, la ¿dónde carrera? ¿Dónde fueron? En Canal 12 de Córdoba. Claro. Después ya, sí, la vamos a ver, la tenemos por ahí. Sí. En Canal 12 me decís. Sí. Porque por la magnitud, la convocatoria, por la importancia. De gente. Claro. Y que yo me veía y salía primera. Ah. Y yo decía y miraba la cantidad de gente y yo salí primera. Entonces, como que. Y después lo importante de cuando fuimos a Buenos Aires es que también muchísima gente. Y la primera vez que fui, esa primera vez me salió séptima. Uh-huh. Cuando fui la segunda vez, ahí salí quinta. Bien. Que también yo decía, en Buenos Aires la cantidad de gente y yo empecé, o sea, empecé bien. Sí, sí, sí. Porque, sí, la idea era de ir a participar y resulta que después me traje premio y claro, pero había estábamos 1.500 felices. Corredores. No, muchísimo. Entonces, sí, ser quinto es, sí, enorme, sí, es, sí, gigantesco. Sí, muchísimo más, sí. Seguimos repasando imágenes en la historia de Adriana Contreras, ella maratonista de la ciudad, vamos a ver una foto más. Contame de esa foto. Esa foto era, no me acuerdo bien el año, pero era en Concordia. Bien. Y debe haber sido cuando nosotros empezamos a los 2-3 años, porque nosotros éramos todas chiquitas. Sí. Y a una orilla se ve el que fue mi primer entrenador, Dolores Ramallo. Se ve, sí, atrás, el chico que tiene el número 12, atrás. Bien. Ese sería el que fue mi primer entrenador. Y después corrimos muchísimo tiempo con él hasta que él después falleció, pobrecito, y sí, no. Ahí empezamos a entrenar con Emeterio, el, claro, hermano. Claro, 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 claro. ¿Y cómo era entrenar? ¿Qué era? ¿Cómo entrenabas? O sea, vos me decís correr, pero le iba tiempos, sí, distancias, sí, lugares.
Bueno, nosotros es como que ya una cosa que te gusta, uh-huh, ya lo hacías todos los días. Y decía, hacía frío, calor. Me acuerdo siempre que había unos días que llovía y hacía un frío y nosotros salíamos a entrenar igual. Claro. Y primero teníamos la profe, la Ivana, que nos pasaba más o menos cómo teníamos que ¿Ivana correr. Paso? Sí. Sí. Y después una vez también la Fanny. Fanny Castell. Sí. Uh-huh. Ella también me acompañó unas cuantas carreras que eran importantes, me sí. acompañó ella. Y después como que nos daban todo lo que nosotros teníamos que hacer, claro, y correr. Y marcaron un poco el camino, uh-huh, para que te entrenara. Sí. Y después sí, seguíamos con Emeterio, con uh-huh, este hombre y... Y ahí es como que hacíamos todo lo que ellos decían, pero nosotros ya a la vez nos gustaba y ya lo hacíamos del alma. Porque nos gustaba y... No importaba que hiciera frío, sí, calor... Sí, no. Y era una cosa que todos los días, nosotros no había un día, ni sábado ni domingo, que si no íbamos a correr alguna maratón, nosotros veníamos y entrenábamos igual. Claro. O por ahí íbamos a una maratón el sábado, en lugar de volver acá, seguíamos para otro lado. O sea, a correr a otro lado. Sí. El cuerpo daba. El cuerpo, y éramos chicas, claro, y estábamos, o sea, bien entrenadas, bien físicamente, Físicamente, sí. Muy lindas cosas. ¿Y siempre con tu hermana? Fuimos, mi hermana corrió, sí, pero fuimos un grupo de muchos competidores. Uh-huh. Que yo primero, cuando fui a varios lados, iba con Demesio Ruiz. Sí. Oldemar Gutiérrez. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Es Nelson Taborda, Nelson. Machi Ramallo, sí, y era yo la única mujer. Claro. Pero después como que había otro grupo de más chicos que se unían cuando había carrera por acá en la zona. Y cuando eran, que había carrera, porque es como que por ahí no podíamos ir todos porque no teníamos en qué ir. Sí. Igual siempre tuvimos, lo económico era un sí, tema, siempre. Pero gracias a Dios siempre tuvimos el apoyo de la municipalidad, uh-huh, y de la fábrica La Piamontesa. De Don Abraham. Siempre. Que siempre, de hecho hay siempre algunas imágenes, vamos sí, a ver, señor sí, director, repasamos más imágenes, porque lo que ella cuenta todo lo tiene retratado. Sí, bueno, allí está, allí sí, viene Adriana. Esa ya fue cuando, después que había empezado a los 2 años. También fue acá en Brinkman esa maratón. Bien. Y allí está Oldemar Gutiérrez detrás. Ahí está Oldemar, como sí, acompañante. Sí. Que seguramente Oldemar, porque él también ha corrido. Sí, corrió. Seguramente mucho tiene alguna imagen que le iremos a buscar en cualquier momento. Sí. ¿Alguna foto más, señor director? Porque tenemos varias, por suerte, allí con la entrega del ese premio. Ese premio es el que tengo guardado en mi casa. Porque de la de Córdoba. Es de Canal 12 de Córdoba. Uh-huh. Sí, ese es el premio justo. Igual fui muchas veces a Canal 12. Y la mayoría de las veces, o primera, o segunda, o tercera. Y ese había salido tercera. Y es como que ese premio lo tengo guardado porque me gusta, no sé. Sentí que había mucha gente y estaba... Entonces como que lo tengo de recuerdo. Sí, bien. Otra foto más, señor director. Me decía, de la de Canal 12, sí, una maratón gigante. Sí. A la de Adidas de Buenos sí, Aires, otra sí, maratón gigante. Sí. O sea, internacionales, ¿no? Sí, porque venían de todos lados, uh-huh, sí. Una maratón es muy importante y nosotros una vez que empezamos a ir, después fuimos como 7, 8 años seguidos. Claro. Y siempre llegaba dentro de los buenos puestos, porque más allá de que te daban premio hasta el 10, así, pero yo llegaba a ponerle 12, llegué 15, 20, y las primeras veces salí quinta, séptima. Claro. O sea... Más allá de no haber llegado primera, había una satisfacción por el logro. Sí, claro, por ir a participar. Exacto. Por ir a Buenos Aires y participar en esa maratón que sabíamos que era muy importante. Uh-huh. Aparte, estamos hablando de 20 años atrás. Sí. No era tan fácil irse a Buenos Aires, chicas, jóvenes. Y ahí teníamos el apoyo de la piamontesa, que claro, nos pagaba todo y nos pagaba un acompañante y siempre iba mi mamá. Porque como íbamos con mi hermana, entonces no, iba mi mamá y nos acompañaba. Sí, pero si la llevó ese día, ¿quién le iba a dejar en casa? No, no la podíamos dejar. pero de conocerla de chico, comerciales, sí, fútbol, a sí, Pablo, sí, a ustedes. Sí, acompañando bueno, a todos. Acompañante. Sí. Bueno, vamos a ver otra imagen más que nos ha regalado Adriana. Ahí como marcaba Adriana, bueno, con Emeterio ya ahí al ladito como... Sí. Como entrenador y acompañante, porque él también nos acompañaba, nos cuidaba, entonces era como un papá más, entonces claro, ahí nos acompañaba él también. Bueno, ahí estás vos, Sole, y sentada. Eddie Jiménez. Sí. Y después las otras tres chicas eran representantes de la Piamontesa, claro, que nos fueron a esperar a la terminal, los llevaban al hotel, nos acompañaban a todos lados.
O sea, personal de Piamontesa, sí, Buenos Aires, capital, sí, los fue a buscar. Sí, 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 sí. Y nos atendían, nos cuidaban, nos llevaban a todos lados ella. Para un hotel, alimentación, sí, todo se encargaba. Sí, 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 sí. Estupendo, entonces, ¿eh? Y bueno, y ahí un poquitito devolviendo el gesto con la imagen. Allí, eso, para sacarle, porque vos querías, sí, traer esa foto, sí, para contar un poquito, sí, esa historia de su entrenador inicial. Sí, él nos empezó, cuando vio que corrimos la primera vez, él nos empezó a hablar y éramos vecinos, si queríamos practicar, que a él también le gustaba, él también corría. Entonces empezamos con mi hermana y después de repente hubimos como un grupo de 20 chicos, claro, corriendo con, sí, él, que él nos entrenaba todos los días, todos iguales. Y teníamos la foto, pero no sé qué pasó, se nos perdió. Es que está mi hermana, él y yo, en una de las maratones en Córdoba, que también es como que la cuidábamos esa foto, pero ahora no la pudimos encontrar. Pero sí, él es la persona que nos apoyó, no, claro, como que hizo todo para que nosotros corramos. Bien. ¿Puede ser que hayan entrenado en la pista que tenía el Club San Jorge, donde es la pileta? Sí. ¿Sí? Allí, sí, había una, sí, pista, sí, grande. Sí, sí, sí. Y ahí se las veía mucho entrenar. Sí, entrenábamos ahí también. Correr y porque correr. Porque a veces cualquier teníamos horario, carrera de menos metro, entonces teníamos que ir ahí. Claro. Y cuando era más de larga, entonces teníamos que salir a los caminos. Claro. Pero ¿por una, sí, cuestión de mayor resistencia o mayor, sí, potencia? No, mayor resistencia. Claro. Y nosotros teníamos más resistencia. Exacto. Sí. O sea, la tirada larga de ustedes. En la larga nosotros salíamos. Bien, bien, sí, bien, bien. O sea, la velocidad del corto era para y vos. Por ahí, ¿no?, la pista salíamos así también, pero ahí donde entrenaban los demás chicos. Claro. Que claro, era más chiquito que nosotros, claro, y recién empezaba, entonces ahí. Bien, bien. Bueno, y a ver, llegó una etapa de muy chiquita, adolescente, te tocó, bueno, ser mamá. Claro. Y sin embargo, ¿en algún momento corriste? Sí. Bueno, yo empecé a los 10 años, uh-huh, y corrí 13 años más. O sea, cuando tuve los 23, sí, bueno, ahí tuve a mi hijo mayor, Erwin. Erwin. Ahí se calmó un poco también. Uh-huh. Ahí nos dedicamos a jugar al fútbol. Claro, claro que sí, claro que sí. Fútbol femenino. Sí, 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 que también fueron famosos porque había, sí, muchos relámpagos, muchos comerciales. Jugábamos todas las primas. Toda la familia jugaba. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, y después ahí en ese tiempo también empezaron maratón de nuevo. Ajá. Que también corrí unas cuantas más. Claro, ya llegó de nuevo. Ya llegó de nuevo y como que yo lo veo y la veo en la televisión y a mí me encanta. Qué bueno, eso es lo que me contaba gente, ella cuando yo la fui a invitar a entrevistar. Dice, vos sabés que yo veo por tele, me decía, maratón o alguien que corre y se me pone la piel de gallina, sí, me dice, porque quiero hacerlo. Sí. Qué bueno tener ese espíritu todavía, ¿no? Sí, sí, me gusta. Siento que veo que están corriendo maratones de cualquier lado, pero sí, a mí sí, me gusta. Sí. Entonces, claro, yo me pongo a verla. Incluso siempre pienso y digo, bueno, fui mamá. Uh-huh. Porque si no, yo corría siempre en una maratón en Córdoba y yo le ganaba a una chica y le ganaba siempre. Sí. Siempre, siempre esa chica. Y esa chica de repente se fue, desapareció. Claro, claro. Y la veo que estaba corriendo, no sé en qué país, en España era. Apa. Y empezó ella, claro, a tener otras clases de entrenamiento, empezó a correr y a andar bien. Sí, sí, y yo, sí, me lamentaba y decía, y yo me cansé de ganarle. Claro, la idea si es decir, yo hubiera seguido, era, entonces como que muchas cosas que veo y no, digo, fuiste eligiendo por ahí la familia y bueno. Sí. Son decisiones, es así. Sí, es así, sí, es así, sí, es sí, así, sí, sí. Pero mira vos, vos decías. Yo la vi corriendo en unos canales y digo, mira, es ella. Entonces, claro, aparte, yo la conozco de nombre, apellido, sí, todo. Sí, sí, sí. Y digo, y yo me cansé de ganarle. Mira vos. Y después dije, bueno, cosa de la vida. Claro, y claro. Después, como que se paró todo de nuevo, entonces ahí ya no corrí más. Uh-huh. Ahora, cuando empezó la maratón de nuevo en Brinkman, sí, bueno, ahí corrí 3 veces. 2 acá y 1 en Porteña. Uh-huh. Pero es como que yo tengo que correr y me gusta correr, sí, para ganar, no para participar. Sí, sí, sí. Entonces, no, corrí y gané en esta, pero me esforcé muchísimo. Claro. Porque hacía costó como 10 años que no corrí y de repente empecé a entrenar. Y bueno, me entusiasmé, me gustó. Pero bueno, yo ahí tenía el segundo nene que era chiquito. Sí, sí. Y no lo podía dejar todos los días para ir a entrenar. Claro. Y si yo quería correr, tenía que salir a entrenar, sí o sí. Y sí, sí. O sea, cada disciplina para poder llegar. Sí, sí. Aparte, sí, como decís vos, está aquel que va y la corrió participa, para participar, claro, para divertirse, para sí, pasarla sí, bien. Sí.
Pero vos no, ¿vos te gusta? A mí me gustaba ir y correr y ya me había acostumbrado a ganar. Exacto, y ganar, exacto. Entonces como que... Y después ahora últimamente, todavía ahora tengo ganas de correr, pero bueno, los años, un poco, todo, no puedo. Me dijo lo mismo, se hace vieja ella, sí, cualquiera puede correr en cualquier edad. Sí, porque para ese edad, deporte es lindo. No hay edad y es re bueno, así que... Pero bueno, por ahí nunca pierdo las esperanzas. No, claro, tengo, que no. Tengo el más chiquito que tiene 8 años que a él le gusta correr. Ay, ya va buscando. Y él cuando veo todo me dice, yo voy a correr, mami, yo voy a correr. Corrió varias carreras y se entusiasmó también. Claro, claro. Pero sí. Vamos a seguir viendo fotos, porque Adriana nos fue contando un poco de todo lo que tenemos en imágenes, ¿no? Esta me decís que la guardaste porque te gustó mucho, una carrera. Sí, esa no fue una carrera. Fue, no, era un desafío. No me acuerdo bien qué cumplió Córdoba. Sí. No sé qué año había cumplido. Entonces fuimos invitados a salir de acá de Brinkman. Sí. Corríamos 1 kilómetro, nos cargaba un colectivo, llegando a Paquita, nos bajábamos y le entregábamos la antorcha a esos chicos que eran de Paquita. Bien. Éramos un grupo de Brinkman, un grupo de Paquita, después los de Paquita corrían hasta llegar a Chipeón. Fue toda una cadena, una posta, sí, llegando a Córdoba. Ahí está. Sí. Y llegaron todos después a Córdoba. Y llegamos todos a Córdoba, sí. Y después volvimos, pero claro, fue como fuimos invitados por Córdoba, pero no eso no me recuerda bien si era porque había cumplido los años, claro, o algún aniversario o algún evento, claro. Mm. Pero mira vos, ¿no? Por eso le digo a la gente que claramente en otros tiempos Adriana Contreras era fenomenal en la maratón y era convocante, porque para que además, más allá del orgullo de llevar Piemontesa sí, ponía el membrete, porque sabía que llegaban, claro, los primeros puestos, como no, todo comercio que va a auspiciar, le gusta que salga en la tele. Bueno, allí, por ejemplo, marcando el detalle no menor de que Córdoba lo ubicara a Adriana, al equipo, es realmente extraordinario, ¿no? Vamos con otra foto más. Lo que decíamos, ¿ves? Allí, hoy que en paz descanse don Averaldo, lo decíamos días atrás, ¿no? El hecho de que él estaba identificado, su camiseta era rojinegra porque era de centro, pero después para ayudar no tenía, ahí no tenía color. No tenía color. A nosotros jamás nos dijo que no. Siempre, cada vez que teníamos que ir a participar, nosotros le hacíamos una nota a nosotros nada más, así nomás. Claro. Y él nos daba, hasta nos regalaba las zapatillas para correr. Mira. Íbamos, claro, y nos compramos las zapatillas para nosotros tener las zapatillas cómodas para correr. Exacto. Sí, porque no es ir a correr con una alpargata. Sí. Podés llegar a correr con zapatillas livianas, todo lo que sea, pero te tenés que sentir cómoda vos. Claro. La que vos sabés que necesitás, él te la daba. Sí, y él nos traía, nos compraba todas las zapatillas, la ropa, todo nos daba. Bien. Una foto más, señor director. Allí está Adriana, para marcar. Siempre de las primeritas, y el resto atrás. ¿Cuál, ¿te acordás de qué carrera fue la que mayor kilometraje hiciste? En Rosario, 21 kilómetros. ¿21 kilómetros? Sí. ¿Y eso cómo se maneja? ¿Cómo explicarte pareciendo totalmente ingenuo? Respiración. No, es el aguante. Rendimiento, aguante. Vos tenés que tener el aguante y tenés que tener la resistencia. Es una condición natural, entonces. Sí. Un privilegio. Sí. Bueno, nosotros, mi papá nos sabía llevar hasta Mortero y de allá nos veníamos corriendo. O íbamos hasta Viñón y volvíamos y mi papá, o mi sea, chagaron y las dejaba. Si quieren volver a casa, vuelvan a correr. De última venía atrás por sí. Claro. Qué bien. Para poder entrenar mucho teníamos que hacer eso porque teníamos que hacer mucho entrenamiento. Sí. Y yo veo y digo, mirá, mi papá nos llevaba a Mortero, íbamos y veníamos y ahora no hacemos ni un kilómetro. No, me decías que no ves el hecho de que puedas hacer mucho. Claro. Porque no puedes entrenar. Primero que sí, yo me tengo que poner, porque a mí me gusta. Claro. Yo me tengo que poner y decir, bueno, bajo unos kilos y empiezo. Sí. Y segundo, es como que yo me quebré hace un año y medio. Me quebré el peroné. Entonces, gracias a Dios estoy bien, que yo por ahí salgo a caminar siempre y pruebo correr y no siento el dolor. Claro. Pero me es el peso, que para correr uno no tiene que estar cedido de peso. Claro. Pero bueno, yo por ahí no pierdo la esperanza porque aparte toda mi familia
me apoya, claro, y dice, claro, claro, que corra, que a mí saben que a mí me gusta. Sí, ni hablar. Así que por ahí no pierdo las esperanzas. Bueno, Adriana, claramente que restar así de finita, ¿sí? Porque ella dice que está excedida. Bueno. Que pasa que para hacer deporte para ese nivel, sí, para que pasa, sí, que ella quiere ser primera, ella quiere llegar primero, entonces para llegar primero hay que estar muy finito. Vamos a seguir viendo imágenes con Adriana. Esta es otra también de otra carrera, que bueno, otra más. Atrás mire Fede Corradi, sí, que ya le hacía la bici. Allí con mucha gente que va y que ve. Y otra vez con Sole, ¿no? Porque me decías vos que ella era otra categoría, pero que estaba siempre. Sí, también iba, viajábamos siempre. Mi mamá iba porque íbamos siempre las dos. ¿A la niña no le hicieron correr mucho? La niña corrió la primera carrera y dijo nunca más. No, claro, está definido, se definió. No es para mí el deporte. Se definió, claro, ahí está. Y acá ya nos metemos en... En una de las últimas. Sí, sí, que es ahí donde empecé a entrenar, que entrené 2 meses... Y como que me empezó a gustar de nuevo y ahí me forcé mucho y ya después dije, para mantener el ritmo tengo que entrenar todos los días y no tenía tiempo, digamos, claro, porque tengo el nene que todavía es chiquito, pero esa fue una de las últimas. Bien. Esa foto me dijiste que querías que la mostráramos, sí. Le voy a pedir al señor director que saque el texto, porque debajo muestra... La cantidad de gente en esa maratón. Es Sole la, sí, que está arriba, que justo sale en, sí, la foto, sí, de un medio bonaerense, sí, que sacaba esa foto, ¿no? Y esa maratón fue de Buenos Aires también, la maratón Adidas, que una de las tantas que fuimos, salió mi hermana. Y eso es lo que queríamos ver, porque uno ve y dice, sí, vas a correr a Buenos Aires, pero la cantidad de gente, ya, cantidad de gente que... Cuando está la largada allí, es un mundo. Sí, bueno. Es tratar de... A ver, digo, de disparar, de, sí, lanzarse. Sí, tenés que tener mucho cuidado porque te pechan de todos lados. Claro. Si te caes, te pisan todo. Claro, en cambio, claro, nosotros ya nos hacíamos. O sea, ya tenías que abrir los brazos, tenías que tener, ir corriendo, abriendo los brazos hasta que la gente empezaba a irse y la demás a quedarse. Pero claro, era, claro, una largada que tenías que tener. Claro, muy difícil, mucho muy dura. Cuidado, sí. Bien. Una imagen más. Y creo que es la última, sí, señor director. Sí, es una de las últimas, sí. Bien. Allí con más acá, premiación, ya se hizo aquí. Acá en Brinkman, sí, una de las últimas que corrí también. Bien. Allí un recorrido un poco con la vida en imágenes de Adriana. Y bueno, con una familia que ha apoyado, que le ha gustado. Sí, sí, sí. Familia, sí, que uno conoce. Toda la unida. Familia, sí, sí, sí. Y bueno, vos lo fuiste contando. Es como que, a ver, decisiones se toman. La familia, por allí, sí, y no la, a ver, buscar mayor profesionalismo. O competencia. O dedicarte directamente al deporte. Claro, sí, claro, sí, claro, sí. Pero creo que no te arrepentís de nada. No. Claro. No, sí, es lo que yo siempre digo. Que no me arrepiento de nada porque más allá te haces amigo, conocí muchos lugares. Uh-huh. Como que tengo todavía, digo, como te contaba esa maratón que corríamos, maratón 2 años se llama. Sí. La de Río Cuarto. Qué linda. Escuchen esta historia porque no se conoce esto. Bueno, nosotros íbamos a correr la maratón, salíamos a ponerle el 31 de diciembre, sí, a la mañana. Espéreme que lo explico bien. 31 de diciembre, cuando usted y yo estamos buscando el chivo, el cordero, el lechón, bicho, sí, que haya para azar. Sí. 31 de diciembre. Nosotros salíamos para ir a Río Cuarto, que esa maratón se llama Maratón 2 Años. Uh-huh. Y estábamos ahí, buscamos el número, nos anotábamos todo el día, empezaba a calentar y esa maratón se larga a 12 menos cuarto de la noche. Y nosotros íbamos corriendo y tocaban el pito, la gente saludando, brindando, saliendo afuera. Sí. Y terminaba a partir de las 2:15. Claro. Que ya era el otro año. Exactamente. Entonces se llamaba Maratón 2 Años. O sea, era una media hora, una hora, sí, pero justo en el cambio, sí, del año. Sí, justo. Era una maratón que duraba, sí, nosotros le poníamos así más o menos media hora porque eran 12 kilómetros. Claro, claro, claro. Pero los que venían, que eran los varones, digamos, que le ponían menos y de ahí en adelante... Claro. Es como que llegamos y había pasado el año. Y un tipo como yo que le ponía 2 días. No, no. Era salir y ver si llegaba a los 12 kilómetros. Pero... No, pero el Maratón 2 Años se llamaba así. Claro, claro. Porque salíamos a las 12 menos cuarto. ¿Dónde era? En Río Cuarto. En Río Cuarto, bien. Ahí fui 2 veces. Y una de las veces salí tercera, que había muchos lugares que ganamos dinero. Ah.
Y nosotros éramos chicas y chocha con todo. Claro, venían con platita. Sí, ganábamos y aparte al salir tercera teníamos. Y la otra había salido quinta. Bien. Que también recibíamos premio, pero no dinero. Claro, claro. Pero ustedes iban a ser primeras por la medallita, de última sí, porque era el evento. Porque, claro. Sí, nosotros no sabíamos nunca que había dinero. En algunas carreras sí, claro. Sabíamos que había dinero. Y, pero no íbamos por el dinero, nosotros íbamos a correr. Sí. ¿Vos te acordás? ¿Así? ¿Cuántas carreras corriste? No. Me parece que más o menos 150. Claro. Te di anotado, sí, ¿te acordás? Por eso te quería... 118 veces primera. 118 veces primera. Sí. Corrió 150 carreras, sí, Adriana. Más o menos. Y llegó 118 veces primera. Es impresionante. Yo cuando iba a correr y venía y me decían, ¿cómo saliste primera? Seguro que corría sola. No, no corría sola. La broma estaba fácil, claro, ahí. Porque digo, no corría sola, claro, porque claro, siempre había... Y algunas veces corres junta con chica más grande, más o más chica, pero sí, te sí, sacan sí, por tu categoría. Claro, claro. Y bueno, pero, sí, pero siempre me cargaba, 118 porque decía, veces primera, sola. 6 veces segunda, 6 veces tercera. No es que después fue último, o sea, estaba claro el nivel, sí, y el porqué de la competencia de Adriana, ¿no? Bueno, qué estupendo marco numérico en eso, ¿no? Sí. Es como que yo digo, es como que ese deporte me encanta todavía ahora. Y como que nosotros cuando éramos adolescentes, que empezaba a salir, nosotros no salíamos. Y claro. No salíamos nunca. Porque era todos los fines de semana ir a correr. Y nosotros amábamos ir a correr, entonces íbamos a correr. Sí, sí, sí. Son sacrificios que se hacen. Sí. ¿Sí? Que se valoran por allí con el tiempo. Pero bueno, traen esa... alegría, esa sí, emoción yo después, no, ese reconocimiento. Yo dije, no me arrepiento nunca, claro, de no haber estado un sábado para salir a un cumpleaños, para ir a una fiesta, porque nosotros, eso era esperar el sábado para ir a correr la maratón. Claro. Y como que había en todos lados, entonces nos íbamos todos los fines de semana. No había un fin de semana que no estemos no, en casa, claro, y salíamos a correr, digamos. Bien, bien. Bueno, Adriana, queríamos charlar un rato con vos de tu historia, de tus números deportivos, la maratón. Y bueno, que en otros tiempos, yo lo repito, Adriana Contreras era buscada por los canales de televisión, por las maratones importantes, porque sabía que tenía una corredora extraordinaria, bueno, y un familión detrás. Sí. Adriana, gracias, muchas gracias, sí, para nosotros, para Territorio Deportivo, porque vaya, si en nuestro territorio deportivo lo has pisado, has entrenado y has corrido. Y también como una embajadora deportiva nos ha dejado muy, pero muy bien parados a los Brickmanes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias también a vos por haberme invitado. Y sí, gracias también siempre al pueblo, porque el pueblo nos ayudó y nos apoyaba para que nosotros hiciéramos el deporte que realmente nos gustaba. Bien. Y te dejo un regalito, presente de Robertino. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias. Si bien Robertino es moda masculina, él se encargó de buscar un regalito para vos, femenino. Así que bueno, vamos a hacer una fotito ahí con el señor director, con el regalo. Así está. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a vos y a toda la gente que hace este programa y que también hacen estos deportes, como que mover y saber todo lo que hacíamos antes. Claro. Porque es verdad, hay mucha gente que dirá quién era Adriana Contreras, pero eso. Bueno. Bueno, hoy. Gracias a vos y a todos los que hacen este programa, la gente sabe. Bien, es también un modo de homenaje también para vos, sí, y tus logros deportivos, bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y con ello, con Adriana, ya les voy diciendo, sí, ya les voy diciendo, porque me voy a ir, porque tiene que haber fotos, seguramente, Adriana, del Maracaná de Chanano. Tiene que haber fotos del Maracaná de Chanano, ese estadio allá, sí, mítico, en el barrio San Jorge, que vamos a ir a buscar fotos. Y a Juanjo lo vamos a ir a buscar por Bochas, el Bochas, su sí, papá y sí, toda una historia también de bochófilos enormes. Gracias, Adriana. Bueno, gracias a vos. Bien, nosotros vamos a la pausa. Adriana Contreras, ex maratonista que nos dejó su concepto, su idea, su vida deportiva. Nos vamos con algo de buena música, tranquila, pero con uno que pegaba y pegaba firme. Ya volvemos. Thank you.
Amén. Recibí tus facturas de forma digital. Escribí un mensaje a cualquiera de los siguientes WhatsApp: 1540 8288 o 1545 4577. O llama al teléfono 575555 o 575580. Nos pasás tu dirección de correo más el número de cuenta de socio que aparece en la parte superior de las facturas y listo. Recibirás tus facturas en tu correo. Fácil, cómodo y más rápido. Coop Brinkmann, más cerca de nuestros socios. Volvimos luego de la pausa y bueno, Carlos Monzón, particularmente para mí, quizás para muchos más, el mejor boxeador de la historia del box argentino, ¿sí? Un pegador extraordinario. Bueno, después de sus equivocaciones, fuera del cuadrilátero, no son parte de nuestro territorio deportivo, ¿sí? Nosotros vamos por lo que hicieron en el deporte. Carlos Monzón fue un extraordinario boxeador de todos los tiempos. Bien. Vamos con más fotos, con más imágenes, porque tengo mucho más material, gente. Miren dónde me voy. Me voy, usted rápidamente dirá, ¿dónde es eso? Sí, es el Club de los Niños Argentina 2000. Pero esta foto fue tomada en el año 1980. Nos fuimos 40 años atrás, ¿sí? En donde era camino de tierra, fíjese que no estaba la arboleda, el cartel era diferente. Para marcar detalles, y la pibada que venía de allá, algunos pibitos que también salieron en la imagen de la gestión de Benito Morini en la presidencia del Club Atlético Cultural San Jorge, allí con la veña claramente del padre Jorge Isaac para hacer esa estructura magnífica que tiene ya, les decía, todos los años de recorrido para los chicos. Me quedo con esa foto, muy linda, que les traía del Club de Niños Argentinos 2000. Tengo más fotos de construcciones y de estructuras, de construcciones en centro, de estructuras en San Jorge, en Bertossi, de otros tiempos en donde se iba construyendo aquel primer ladrillo, aquel primer pozo, allí para después traerles con el tiempo a territorio deportivo. Una imagen más que tenemos para contarles. Y miren, porque me voy con otra de básquet. Me voy a las formativas de básquet, ¿sí? Del año 1991. Me voy 29 años atrás. Y usted ya verá las caripelas de aquellos muchachos que jugaban al básquet en aquella época. Y los marco, a ver, de pie. Sergio Checho Tosolini, ¿sí? Rafael Chiabrando, de izquierda a derecha, como siempre, ¿no es cierto? Rafael Chiabrando, Raúl Ludueña, Marcos Dota, Mariano Pagani. Al lado no estaba vestido de jugador Carlos Trucco, ¿sí? Y Pablo Lerici al ladito. El DT, o el colaborador allí de la época, la verdad, gente que buscamos, consultamos con los mismos y propios jugadores, no recordaban lamentablemente quién era. Así que bueno, está allí, había sido un colaborador en la dirección técnica, pero lamentablemente no tenemos el nombre. Agachados de izquierda a derecha, Iván Berra, Germán Acosta, Lucio Bergonzi, Darío Borré y Daniel El Ñoqui Ferrero. En esta foto, año 1991, de las formativas de Centro Social y Deportivo Brinkmann. Y tengo muchas más de esas, que despacito empezaremos a recolectar. Y hay otros que, bueno, y tengo otra foto bien antigua, que va a ser el próximo programa, muy, pero muy antigua, de aquella primera división del básquet de centro. Y me voy al blanco, blanco y negro, para aquella época. Otra imagen más, señor director, gentilmente. Y nos metemos en estas fotos. Estas son, el director va a ir pasando, son cuatro fotos, cuatro imágenes, ¿sí? De automovilismo de nuestra época. Allá por el año 1984, 36 años atrás, ¿sí? Porque el popular Raúl, el Gordo Zen, como le dicen de cariño, creaba esta belleza, ayudado y colaborado con Jaco Subasi, los muchachos también de Sancor. Allí crearon ese mille. Es un Peugeot, ¿sí? En este caso 404, dice, en este caso agrandado a un 1800. Fíjese la publi allí, de Zen,
está preparadito para la competencia de la Peña Brickman, que eran también, me contaba, porque anoche tuvimos una charla hermosa allí con Raúl, me decía que bueno, que era pulmón, que era pelearla, que era buscar la platita, que era trabajar para armarlo. Y decía entonces, el número allí 32, en este caso, en donde en la foto que aparecía anteriormente, sí, señor director, fíjese la foto que presentan el auto allí en Centro Social y Deportivo Brickman, este salón de centro que ha sido, mire, ahí, qué manera ese salón de albergar actividades deportivas, presentaciones, ¿sí? Hablar de baile, sí, pero bueno, un montón de actividades en ese salón. Y le digo, allí, según marcaban, porque algunos recordaban, otros no tanto, pero bueno, de todas maneras estamos en el vivo y después nos pueden corregir, si erramos, no hay ningún problema. De izquierda a derecha, el hombre que está paradito allí, nos decían Finito Marengo, podía ser. Al lado de Danilo Falco. Al lado de él, de menor estatura, Ruata, de Mortero, que se llegaba también con los amigos de la Peña. ¿Por qué se llegaban? Porque eran amigos de los fierros, ¿sí? Si no tenía una bujía, un hierro, un neumático, todo el mundo se ayudaba, me decía. Y bueno, al lado, me decían, Averaldo podía ser del Ribo, Omar Martino, muchacho allí de bigotes, que también tengo que agradecerle, porque él me dijo, anda para acá, busca para allá, que tiene que haber esta foto por allá, él debe saber, bueno, también te tengo que agradecer, y además lo voy a ir a buscar después por mayor información, porque él tiene el caminito de los circuitos de Brickman, los circuitos de automovilismo, el caminito lo tiene Omar Martino, que iremos pronto a buscarlo. Coqui Daniele, me decían que podía ser el que está de manera lateral, y al lado Miguel Peiretti, ¿sí? De aquella foto del año 1984 en la presentación de Semille, que era conducido por Raúl Zen. Era un rodado 13, ¿sí? 8 pulgadas delante, 10 atrás, neumáticos. Me decías que cuando había plata eran los Paul, y si no eran los Flitter, los neumáticos, pero de todas maneras se corría. Les decía un motor Peugeot 404, dos carburadores Weber doble boca, embriague multidisco, caja reductora, y con la caja reductora hay una anécdota que seguramente, si me permite Raúl, en algún momento se la voy a pedir que me la cuente, en vivo y en directo. Así que vamos, seguramente la caja reductora de Semille viajó, fue, vino, es, no es, patentada, no patentada, yo la puedo dejar allí, como esas historias urbanas. Extraordinaria la anécdota que les digo, que pronto se las va a contar el mismo Raúl, seguramente, ¿no? Él me dijo, puede que alguien se enoje, pero eso prescribió, todo para atrás del territorio deportivo prescribió, sépalo. Le decía, un material enorme, un motor hecho, le decía, por Boscarol de Rafaela, que hoy el hijo maneja todo este tema, y que bueno, Jaco Subasi lo ayudó a armarlo, y que corrieron varias, las competencias que eran las de Vila, de la asociación de Vila, que todavía está, y bueno, viajaban, iban, venían, y trabajaban mucho para poder hacer estas competencias, estas carreras, como bien mostró el director allí, imágenes de la máquina que tenía allí la Peña de Brickman, ¿no? Y decir esto, hoy, con más de 20 años, ese chasis todavía da vuelta, ¿sí? Porque fue para Rafaela, fue para San Francisco, fue para Frey, terminó en Morteros, arrancó en Brickman, por supuesto, y todavía da que hablar. Así que imagínense el gran trabajo de aquellos tiempos, de estos muchachos del automovilismo. Vamos a otra imagen más, ¿sí? Porque el automovilismo, nos vamos ya rápidamente a este plantel de primera edición del Centro Social y Deportivo Brickman, este plantel con algo de viento que había tenido ese domingo por la tarde, en donde uno puede marcar rápidamente de pie, ¿sí? De izquierda a derecha, ya apareciendo como técnico, como cuerpo técnico allí, Carancha Córdoba y Delfonso Montenegro, Johnny Poceto, ¿sí? Baira, el arquero, el gringo Pacera, así me mencionaron, Franco, Darío Chupa González, Ñocales Leño, Diego Bertola, Johnny Joino, Marcelo Nassi, Fernando Gorgerino, Pelusa Chávez, Pío Utrera, el Bocha Tabano, el Colo Bruccini y Fabián Suárez, que no aparece apenas una mano allí al lado del arquero
de Centro Social, pero también estaba este partido que fue el inaugural. ¿Saben por qué la presentamos esta foto? Porque este partido fue el inaugural de la cancha nueva del Polideportivo de Centro, ¿sí? Partido inaugural con 9 de Freire, allí el triunfo de Centro para dar inicio a lo que fuera después una historia también muy rica en fútbol, en títulos para el equipo rojo y negro, y un equipazo mencionado. Pero nos lo cuenta uno de los protagonistas con un audio, porque me dice que no se anima a venir. Yo lo voy a traer, ya va a ver que yo lo voy a traer. Onildo Johnny Poseto en un audio nos cuenta la formación FIFA, que en aquella época, miren cómo se habían plantado los muchachos, y alguna peripecia. Lo escuchamos y vemos la imagen. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, Zurdo, año 91, inauguración de la cancha, jugamos con Freire. Te paso el dato de los chicos que estaban. De izquierda a derecha, como decís vos siempre. La Carancha, el otro debe ser Ildefonso Montenegro, yo, el Loco Marengo, ese gringo ahí era Paz, era que venía de San Francisco, el otro es Franco, que venía con el técnico, venían de Rafaela, Chupa, Ñocalo, el Diego Bertola, el Flaco Lloino, Mullé, Fernando Gallerino, Pelusa, Pío, el Bocha Tabano y el Colorado Bruccini. Y ahí de Colorado Bruccini se ve un brazo, me parece que es Pesquero ese, pero no se ve porque era malo, ¿viste? Como era, no jugaba bien, entonces lo cortaron ahí. Me parece que era el capitán y estaba, que no se ve ahí. Pero cualquier cosita, avísame si te falta alguno. Estamos, gracias viejo, nos vemos mañana. El técnico era Mendoza. Venía Mendoza con Franco, me parece que es ese, el morocho. El otro era Paz, era de San Francisco. También era malo como Pesquero, así que no digas nada, cualquier cosa. Bueno, le tengo que decir muchas gracias a Olindo Johnny Poseto, que con su particular forma de ser, contó un poquito de esa foto. ¿Qué es la idea, gente? Ustedes ponen la foto en la mano, o me mandan la foto, mando un audio, mando una video selfie y nos cuenta la historia de la foto. Allí Onildo contó que en esa foto, todos paraditos, repito, en formación FIFA, allá en el 91, inauguraba el Estadio Centro, allí lo que será, lo que hoy es la ciudad deportiva fantástica del rojo y negro. Y bueno, y también allí alguna chanza con Fabián Suárez, que está trabajando, pero que seguramente esta noche cuando nos vea va a mandar algún audio o alguna réplica, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias Johnny otra vez, y porque está del otro lado, le demoro la siesta, pero sé que le gusta, así que bueno, el saludo también. Una imagen más, porque tenemos más trabajo que hemos realizado en la semana. Esta imagen, fíjense, plantel de inferiores del Club Atlético Cultural San Jorge. Pero no es un, no, o sea, no es una fecha común y normal de liga. Fue allá en Brasil, en el año 1989. Hasta allá se fueron los chicos, coordinados por, en este caso, Mingo Quevedo. Y bueno, también estaba Horacio Cesana colaborando, Daniel Révola, si no me equivoco. Bueno, allí colaborando con este plantel. Bueno, subieron al colectivo. Una tarde salieron, los padres los saludaron, chiquitos eran, tenían 12 años, y para Brasil se fueron a San Pablo, ni más ni menos, a representar allá a San Jorge. Y allí, para marcar, era la categoría 77-78, de izquierda a derecha, hace falta mencionarlo, popular Fabio Polaco Josviak. Al lado Sepi Gómez, que había venido como un refuerzo, el de Devoto, que después fue un goleador extraordinario, ¿sí? Cepillo Gómez aquí en San Jorge, que también fue a Brasil. Al ladito, chiquitito, como lo ves, Cristian Nas, que era el arquero de la categoría. Después Cristian empieza sale a ser un jugador de campo y termina, de hecho, en primera división como un marcador central. Bueno, para marcar ese dato, ¿no? Les decía, Cristian Nas. Pablo Estrumia, al ladito, Totito, ¿sí? Mingo Quevedo, quien era el técnico, al lado Hernán Utrera, Gabriel Tabano, ¿sí? El Gaby, Claudio Cortés,
Ratonero, allí también, y al lado el otro arquero que era Pablo Morini, el Pablo Morini también, le mando un saludo a la familia que también ve el programa, Pablo Morini allí en el viaje. Agachados, de izquierda a derecha, Hugo Chechira Ahumada, Gerardo Alberione, Silvio Willina, el profe, Pablo Peralta, Lorita, como le solíamos decir de chico, Germán El Cata Breso, Rodrigo Gran y Roberto Estorero. El cuñatadí también apareció allí en la foto. Plantel entonces de inferiores que fueron con San Jorge a Brasil en el año 1989. Hay más fotos de eso, pero bueno, decidimos iniciar con esa foto allá en aquel terreno brasilero. Una más, señor director, sí, porque nos vamos a la última foto de la tarde, sí. Fíjese esa foto, plantel comercial, y ni a propósito que lo hubiese hecho, me había dado cuenta, porque recibo la foto, busco el contacto, y mire Doña María, qué año Doña María, qué generaciones, no... Allí Quechu no erraba cuando apostaba en el campeón, Bocha, perdón, en básquet, que lo mencionamos al principio, y ahora en fútbol, porque también plantel campeón del año 1989, ¿sí? Allí vamos a repasar, de pie Roberto López, de izquierda a derecha, Mariano Sentis, Sergio Culazo, Alejandro Varela, José Luis Madera, Enzo Altina, Luis Tosorato, Jorge Niki Quiroga, Luis Ludueña, allí detrás de Luis apareciendo, y Pelusa Chávez, el último de izquierda a derecha de los que están de pie. Agachados, Raúl Tabano, Rubén Ferrero, David Georgis, Daniel Tevez, Omar Zavala, Nelson Papo Oviedo y Javier Nelien, de allí vemos los buenos orígenes que tiene nuestro director Matías, con su papá también jugador. Y para marcar, este torneo fue ganado por Doña María, le decía en el 89, al bar La Salamanca, ¿sí? Que era un bar también que se encontraba afuera de la ciudad, donde creo que está cerquito por allí donde hoy es Lonera Brickman, allí de los hermanos Tevez, por allá. Estaba el bar La Salamanca, que bueno, la anécdota por allí cómica, graciosa, y que tiene que ver con esto del fútbol. Ganó el equipo de comedor Doña María la final, la ganó, festejó, y ¿sabe dónde terminó? En el bar La Salamanca. Así que allá los un poco tristes y los un poco contentos, seguramente aquella noche habrán brindado por haber jugado una final de comercial allí en San Jorge. Y con ello nos vamos, con la tranquilidad de haber cumplido otro programa más, fue el cuarto. Ya tengo mucho material para el próximo martes. Así que bueno, con mucha expectativa estaremos reencontrándonos la próxima semana. Cuídese, ¿sí? Todos los cuidados que les establece el COE, trate de hacerlo en la medida de lo posible, para que nos mantengamos de la mejor manera. Usted quédese en casa, nosotros trabajamos aquí para que usted se quede con la comodidad del hogar y viendo la mejor programación por CONET. Pablo Maldonado en otra edición más de Territorio Deportivo. Agradecer a un montón de gente que nos ve, a los que nos pasa la foto, a los que nos pasa el dato. Gracias, gracias a todos. Y como siempre, nos vamos con algo de humor, con algo de buena onda. Fíjese, mi loco, qué bailarín. Chao, buena semana. ¡Martito, Martito, Martito, Martito!